¿Puedes saber por qué maltratas así el material? ¿Por qué maltratas así el material? ¿Qué viene hecho? Así lo he hecho toda mi vida y mi forma es, ¿eh? Pues muy mal hecho. Lo habrás hecho toda tu vida, pero muy mal hecho. ¿Por qué no se maltrata así el material y me tires hasta las pelotas, iba a decir, pero no encuentro otro término. Sí, hasta las pelotas. Y vámonos ya, que la directora del banco quiere que montemos la esclusa esa de seguridad para allá, para ayer. ¿Qué están sentados aquí más las porras o qué? La Loren, que me tiene mosqueado, mosqueado me tiene. No me extraña, hijo. ¡Qué mala suerte has tenido toda tu puñetera vida con las mujeres! Siempre. Parece que te hubiera mirado un tuerto, hijo. Bueno, pues a mí parece que me ha mirado un tuerto. Anda que a ti, aquí, al que suscribe, joe. ¿Eh? ¿Qué problema tengo yo con la gachisa, si se puede saber? No, en realidad, problema ninguno. ¿Cómo vas a tener problema con las gachises si hace que no te has comido un panchito desde la época de María Panchitos? ¿Sabrás tú cuándo ha sido la última vez? No lo sé ni yo. Lo vas a saber tú, espabilado. ¡Qué joder! ¿Dónde vas? Ya estamos. Vamos a ver, criaturita, ¿dónde crees tú que puedo ir con los ladrillos, el cemento y el Benito? Que no me entere yo, ¿eh? Que no me entere yo. ¿Es que no se tiene que enterar esta? ¿Qué la pasa? Yo qué sé. Está para allá. Anoche llega a casa y me dice: Manolo, veo cosas muy gordas. Y se va. Ya, jodido, te vengo diciendo desde hace más de 10 años. Adelgaza, Manolín. Adelgázame. Que vas a terminar que entrar de canto en la furgoneta, joder, por favor. Tú sí que vas a entrar de canto en la furgoneta del pedazo guaya que te voy a meter. Venga, vámonos ya. Por cierto, tú, que yo he dicho alegremente a la del banco que vamos a montar una esclusa de seguridad, pero... pero la verdad es que yo no sé cómo se monta una esclusa de seguridad. Confío yo que la Tania, ¿no? Como es polaca y... ¿La Tania? Sí, joder. Más que en Polonia, casas y casas también llevan esclusas de estas. Todas, todas. ¿Para qué vale la esclusa de seguridad? Pues ¿para qué va a valer eso que es la cabinilla que se pone en las puertas de los bancos? Para que no atraquen el banco. Efectivamente, eso que se van a abrir las puertas. Pues vamos a montarla, no vaya a ser que atraquen el banco y como siempre la culpa para nosotros. ¿Es que se espera algún atraco o qué? Señora. ¡No toque eso! No sabía que mordiera. Perdonen, señores, pero tengo mucha prisa. Pasado mañana sin falta tiene que estar lista la obra, ¿eh? No me fallen. No se preocupe usted, que tenemos una ingeniera polaca que hace unos cilindros esféricos impenetrables. Por favor, ¿la señora directora? Soy yo. Ah, mire, era, es que nosotros... Por favor, son tan amables de venir a mi despacho. Ah, muchas gracias. Gracias. Pase, pase. Gracias. Bueno, te has dado cuenta, la directora la ha puesto nerviosa saludándola. Está buena, ¿eh? Sí, pero tiene pinta de mala. Sí, pero está buena, ¿eh? Hombre, buena está, pero tiene pinta de mala. Pero está buena. Es mala. Siempre tienes que decir la última palabra, siempre, macho. Muy bien, pues ustedes dirán. Verá, yo soy suegro de Jaime, un abogado que trabaja en este banco. ¿Sí? ¿Jaime González? El mismo. Y además soy cartero jubilado. Bueno, yo también soy jubilado. 40 años de conserje en el ayuntamiento. ¿Y? Pues que queríamos comprarnos un apartamento en la Manga del Mar Menor. Bueno, un apartamento pequeñito, ¿sabes? Sí, un primero. Por mi reuma. Bien. ¿Y ustedes, aparte de la pensión, tienen otros ingresos, otras propiedades? Yo tengo una moto. ¿Una moto? Pero tú eres un mentiroso. Si me has dicho hace casi un mes que la habías vendido cuando te la pedí. Señores. Bueno, pero tú te quedaste con mi casco, ¿eh? Señores,
¿Que yo me quedé con tu casco? ¿Me estás llamando mentiroso? Pues sí, ya que lo dices, sí. Basta, señores, por favor, por favor. Verán, esa moto, vendida o sin vender, con casco o sin él, no sirve. Con sus ingresos no tienen ni para un cuarto trastero. Además, a sus años lo que deben hacer es bajarse al parque a jugar a la petanca. ¿Lo ves? Lo mismo que dice tu hija. Me hiciste comprar la petanca y ahora nunca quiere jugar. Venga, señores, lo siento, pero tengo muchísimas cosas que hacer. Petanca, petanca, jugar a la petanca. Sí. Yo lo que quiero es vivir en la manga. Sí, pero porque tú no sabes apenas jugar la petanca. ¿Qué? Por eso, te conozco ya a ti, que con la derecha no sabes ni tirarla. Fíjate lo que te digo. Lorenzo, ¿quién introduciría a los rodapiés en este país? Los romanos. ¡Al animal! Los romanos lo que introdujeron fueron los calamares. ¿Pero cómo van a introducir los calamares los romanos si no tienen mar? Pero sí, es mucho anterior a los romanos. Los rodapillas estaban en casa de la señora La Puerca. Pues no se dice Altapuerca, se dice Atahualpa. O sea que Yupanqui, entonces, por esa regla de tres simple, no tenía rodapiés en su casa. No tenía, ¿qué pasa? ¿Eh? Luego. Adiós, señores. Y ya saben, a darle a la petanca. Ya, eso de la petanca. Una picardía. Que va, es lo de meter el tabaco. Pero usted no lo conoce. Hombre, sí, es un juego muy divertido, verá. Se trata de tirar unas bolas grandes y cuando ya están, pues. Venga, señores, señores, por favor, no entretengan a los operarios. Vámonos, que tenemos que conseguir el dinero como sea. De luego, está muy buena, ¿verdad? Pero es muy mala, muy mala. Muy mala. ¿Has visto lo que han dicho los señores? Que está muy mala. Ya, yeah, pero está muy buena. Eso, que es muy buena, pero que está... ¡Joder! ¡Que es mala! ¡Que está buena, pero que está mala! Benito, tengo que hablar contigo. Está cojonudo el bizcocho, ¿eh? Es un inventillo mío, con unas cuantas naranjas y un poco de bizcocho de soletilla, mira lo que me ha salido. Pues parece mentira, esto es una obra de arte. Esto podría estar ahora mismo en el Museo en Griego, al lado de los cuadros de Doiz y de Velarde. ¡Ay, qué cosas dices, hijo! Vale, ya estamos otra vez. No le des a colleja leche, que va a bajar la audiencia. Pero si es que me tiene harta, no entiendo nada de lo que me dice. No, da igual, madre, si usted en cualquier caso no entendería nunca nada, porque usted no tiene la formación suficiente para comprender lo que dice. Benito, el otro día estuve en casa de una amiga y tenía una tele grande, nueva, y se veía de bien, y se oía de claro. En cambio, este trasto... Hijo... tenemos que comprarnos una tele nueva. Eso es lo que quería decirte. ¿Qué tenemos que hacer? Una tele nueva. ¡Malgastitos! Madre, nosotros tenemos una economía basada en la inflación de ahorro, no en el dispendio sufre. Pero, hijo mío, si yo lo que me conformaría es con una tele que tuviera un poquito de teletexto. ¿Pero para qué quiere usted una tele con telesexo? No, sexo no, hijo. Texto, texto, y la quiero para saber el tiempo que va a hacer. Porque tú ponte que me voy a Burgos y voy ligerita de ropa y empieza a nevar. ¿A qué leches tiene que ir usted desnuda a Burgos? ¿Con el frío que hace? Desnuda no. A ver si va a ser verdad eso que dicen de que a la vejez zarzuelas, joder. Pero, hijo mío, yo soy muy mayor y a mí una tele nueva, aunque fuera más pequeña, pues me haría mucha ilusión. Pon que es un capricho de anciana. Pongo leches. Menos ver la tele y más hacer bizcochos en la cocina. ¡Venga para la cocina! Vale. Un momento, antes de irse, dele un golpecito, pero con cariño. No se oye nada. ¿Lo ves? ¡Qué asco! La verdad es que no se oye nada. Las cosas como son. Mira que mandarnos a jugar a la petanca. La garrula de la directora esa. Pero, papá, ¿se puede saber qué haríais vosotros dos solos en un apartamento en la playa? Vosotros lo que queréis es mandarme una residencia. Mañana por la mañana. Pero, Norio. Podrás salir cuando quieras, alternar con gente de tu edad. Ya. Yo lo que quiero es un apartamento en la playa y lo voy a conseguir como sea. ¡Cuidado, abuelo, detrás de ti!
Anda, el casco de Casimiro. Y una pistola. ¡Es una pistola del oeste! ¿Sí? Venga, que tienes que hacer los deberes, bicho. Bueno, yo me voy al despacho. Y Honorio, a ver si te quitas esa idea de la cabeza. ¿Mm? ¡Esto es un atraco! ¡Todo el mundo al suelo! ¡A manos arriba! ¡Toma! ¡Lleva todo el dinero! ¡Rápido! ¡Al suelo! ¿Qué te pasa, filliña? Parece que tuviste una visión. ¿Una visión? Una visión sobrenatural, niña. Mira, no puedo ni respirar. A ver, cuéntame, que me estás poniendo nerviosa. Pues mira, que hace un par de horas sí, he ido a una entrevista de trabajo. Y nada, iba por la calle, se me ha caído el bolso y me lo ha recogido un tipo. Total, que me da el bolso, me invita a un cortado y o sea, que así de golpe me ha soltado que quiere salir conmigo. Ay, ten cuidado, a lo mejor es un pederasta. Ay, no creo, ¿no? ¿Es policía? Bueno, como mi Antonio. Mi Antonio también es policía. Bueno, Rosalía. Pues nada, pero como tu Antonio, no. Mira, Felipe, que es como se llama, es comisario, no es un número. Oh. Ya sabes. ¿Pero qué te pasa a ti, guapiña? ¿Qué tienes tú contra los números? No te consiento yo... No te lo tomes a mal, Pero es que no es lo mismo. Un comisario a un número... Es igual que un ingeniero a, pues, a un albañil. Mira, niñata, no te consiento que compares a Antonio con un albañil. Hombre, hablando de albañiles. Mira quién está aquí, tu hijastra. Oye, guapo, que padrastro, el único que tengo es el que tengo en el dedo gordo del pie. Y por poco tiempo, ¿eh? Que he pedido cita en la beauty para que me quiten todos los pelos y me den un buen repaso. Sí, pues aprovecha que te cambien el cuerpo, guapa. Eso es envidia. Albañil. ¿Albañil? Lo he hecho con tiranteces. ¿Qué le pasa a esta? Nada, que como se ha ligado a un comisario, se cree la reina del mambo. Bueno, en fin. Me voy a que me arreglen un poco. Bueno, hasta luego, Rosalía. No tiene arreglo. Esta no tiene arreglo. Hola, chicos. ¡Hombre! Rosalía, ¿qué tal? Hola, tal. La exclusista titulada por la Universidad de... Crack. Sí. Una universidad de rana. Va, Cracovia, chicos. Eso, la universidad de Cracovia. Eso, y os digo que este trabajo lo voy a aniquilar en un pispis. Hombre, eso por supuesto. Si eso hemos hablado, hermano, yo hace un momento. Pero... ¿Qué te vas a decir? Guapetona, además tienen la ventaja, macho, que la directora del banco compra con el manolello. ¿Mano? ¿Eh? ¿Sí? No. Oye, Daniel, lo que yo te quiero decir a ti, machote, es que como tú vives con la Loren, ¿no has oído tú, por la casualidad, no has oído algo? Es que últimamente me tiene enfilado. Bueno, ahora que lo dices, Manolo, esta mañana se ha despertado muy cabreada, ¿eh? Mucho. Bueno, pues tú presta un poquito de atención. No es que a mí me guste sonsacar a los amigos, bueno, no me gusta sonsacar, pero vamos, si te enteras de algo, ¿no? Pues... Vas y me lo cuentas, ¿eh? ¿Me queda? Vale, yo veré lo que puedo hacer, ¿eh? Pero por ti, ¿eh, Manolo? Vale. Hoy por ti, mañana por mí. Eso. Oye, Rosalía, ¿qué tal el negocio va? Pues, ya ves, poca cosa. ¿Ya ves, poca cosa, espabilá? Ponos ahora mismo unos vermuses, una ración de calamares, otra de pulpo... Un momento. Las pesetiñas por delante. Manolillo... ¿Tú no...? No, yo no... No, si al final va a tener razón la Nicolasa. No. Sí. Veamos. Colocar en un recipiente las semillas secas de la flor del, del clavero. Bien. ¿Qué hace aquí? ¿Qué es esto? ¡Uy! ¡Mi toalla! ¡Joder! ¿Pero qué es esto? ¿Qué? ¿Para qué sirve? ¡Eso es para Manolo! ¿Para
¿Manolo? Sí. Ah, pero... Uy, ¿qué es esto? ¿Veneno o qué? No, no. Todavía no. Aunque se lo merece. ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¿Qué es eso? Ese es el Manolo pidiéndome la cena. Ay. Oye, Loren, ¿y por qué haces...? ¿Qué te ha hecho Manolo para que haces tanta cosa esta rara? ¿Qué me ha hecho? ¿Qué me ha hecho? Sí. El tarot no miente. ¡Oh! ¡El tarot! ¡Uy! ¡Shh! Lo siento. Se va a enterar. Ya verás. No os podéis imaginar el novio que me he echado. ¡Apártate! ¡Aparta! ¡Hombre! ¡Por fin! Cariño, tengo un hambre canina. Seguro que me has preparado algunas de tus delicas de sens. ¿Eh? ¿Qué es eso? Pero te has vuelto loca. ¿Pero para qué traes ese cuatro fumeiro? Que esto no es la Catedral de Santiago. Para protegerte de las arpías. ¿Arpías? ¿Qué arpías? ¿Dónde están las arpías? Rondándote. Venga, toma. Cómete esto. ¿Y esto qué es? Agua de apio. Venga, es muy buena para los ovarios. Pero, mujer, si no los tengo divinamente. Mira. ¡Mi aldea! Divinos. En tu caso no es para los ovarios. Es para mermarte la energía que tienes. Así que cómetela y a dormir. ¡Venga! ¿Y de segundo? ¿Qué tenemos de segundo? Nada de segundo. Eso es plato único. O sea, que del postre ya ni hablamos. ¿Por qué me haces esto? Que no me entere yo, Manolo. Que no me entere yo. A ver si funciona. Tú también, bruta. Buenos días. ¿Cómo está usted, señorita? Jaimito, vamos, que llegamos tarde, vamos. Hola, caballerote. Buenos días. Anda, que desde por la mañana viendo la tele. ¿Por qué no bajas al parque? Sí, a darle a la pitanca, ¿no? Hija mía, eres clavadita la directora del banco ese. Menudo par de monstruos. En fin. ¡Ay! Abuelo, ¿has visto mi pistola? ¿Tu pistola? No, hijo, ni idea. Jaimito, vamos, que voy a llegar tarde al tribunal, vamos. ¡Yo quiero mi pistola! ¡Vamos! Casimiro, soy yo. Luego nos vemos en mi casa. Sí, es que ayer viendo la tele se me ha ocurrido una idea. ¿Cómo? Sí, te bajé tu casco. ¿No sabe llamar a la puerta? Pues va, el susto que le ha dado. Ni que guardara usted el tesoro de Tarzán en ese portafolio. Bueno, ¿se puede saber qué quiere? Que resulta que la ingeniera polaca, que ya ha venido, y digo, pues se lo voy a decir a la señora. Pues que pase. Buenos días, mi querida directora. Qué mala cara tiene usted hoy. Sí, pues verá, es que me hallo haciendo una dieta de choque. Y claro, los primeros días choca mucho el choque. Bien, aquí le traigo a nuestra ingeniera polaca, licenciada en ingeniería cilíndrica por la Universidad de Cracovia. De Cracovia. Bien, dobre, Joana. Tanya, yo es que sabía no lo hacía. Tanya la puta madre. ¿Qué ha dicho? Bueno, ha venido a decir... Una directora de banco que no sabe por qué es un país de risa, macho. No, vamos a coger Gibraltar mañana. ¿Qué ibas a decir? No, que no se preocupe usted, porque yo hablo castellano muy bien, ¿verdad? Ah, bueno, sí. He aprendido de ello.
ellos. Vale, vale. Bueno, pues ahí fuera tienen el panel de control. Y mañana, por favor, sin falta. Tiene que estar todo listo, ¿eh? Oh, sí, sí, sin falta. Mañana, perfecto. Ningún problema, nada. ¿Eh? Vale. Venga, vente, hijo de... Que no estará, que no estará. Mi querida directora, beso a usted los muslos. Digo, ¿en qué estaría yo? Los pies, Pobrecito su compañero. Y ahora que pobrecillo se besaría cualquier cosa que le pusieran delante. ¿Qué le iba a decir? Que me he querido quedar a solas con usted para hacerle una preguntita. ¿No tendrán ustedes un crédito pequeñín que vayan ustedes a tirar? ¿Cómo dice? No chille, leche, que no quiero que se enteren mis compañeros. Resulta que yo necesitaría un crédito a muy bajo interés. De esos que son muy blanditos, que es que mi madre casi no tiene piños. Y resulta que la mujer está obsesionada con hacerse con un televisor que tenga telesexo. Benito, ¿vienes o no vienes? Joder, ya voy, macho, nervioso. Estoy aquí hablando de un tema con la Maripepa. Ya, pues deja a la Maripepa y vente con tu Felipe. Bueno, venga, va, ¿qué? ¿Quién responde por usted? ¿Quién va a responder? Mi madre. ¿Y qué tiene su madre? ¡Muchos! ¡Muchos años, Libet, hijo de muchos años! ¿Qué pasa? Es un interrogatorio esto. Le vengo a pedir un crédito, que esto es un banco, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Me pone tantas pegas? ¿Me lo da o no me lo da? ¿Que me tengo que ir a trabajar? ¿Que le dé a usted un crédito? Por ejemplo. Pero es que me ha visto cara de imbécil. Si tratamos a un cliente potencial. Bien. Discúlpeme, los dos tenemos mucho trabajo. Ah, y al salir, cierra la puerta. ¡A que no se la cierro! ¡Pues no la cierre! ¡Pues se la voy a cerrar! ¡Jodido! Le he cerrado la puerta para que se jorobe. ¡Qué mala es la tía! Sí, pero está muy buena. Sí, pero qué... Cierto, macho, qué mala cara tiene. Buf, me hallo desfallecido, Benito, macho. Desfallecido me hallo. Oye, ¿por qué no le dices a tu madre que me pase un poquito de la cena de esta noche? Joder, pues tienes suerte, macho, porque hoy tenemos manitas de cerdo. ¿Manitas? A mí las manitas lo que más... ¿Por qué no le dices que me dé unas manitas de esas? Vale. Oye, ¿qué hacías tú pidiéndole un crédito a la María José? Está muy desfallecido, pero te enteras de todo. No, es... No, que resulta que mi madre tiene ganas de tener un televisor con telesexo. Y digo, joder, pues ya que estoy en un banco se lo pido. Pero esta mujer no tiene corazón, solo tiene sexos. Ni nadie. ¿Quién te hará un crédito, macho? ¿Eh? Mira, Benito, criaturita, es más fácil que un camello entre por el ojo de un buey, a que tú entres en el reino de la banca y te den un crédito. Fíjate lo que te digo. ¿Tú, Tania? ¿Qué? ¿Me has hecho el espionaje ese y te has enterado de qué le pasa a la Loren? Ah, pues sí. Mira, y ya te digo una cosa, ¿eh? Ella dice que el tarot no miente. Y es verdad, eso es una verdad como un templo. ¿Y quién es ese? Uy, yuyu, yu, yu. Yo lo estoy diciendo la cría. Un yuyu, yuyu, como diciendo... Bueno, chicos, mira, estamos en lo que estamos, ¿eh? Estamos listos ya para probar. Haz grabación de mensajes auditivos del sistema. Pulse rec y hable el micrófono, pone. ¿Vale? ¡Ay, aquí está! Uno y dos y... ¿Esto graba, verdad? Sí, pulse rec. ¡Ay, ahora, ahora! ¡Atiende! Está grabando. La le lo le lo le lo la le lo la 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 le lo la 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 le lo la 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 le lo la lo la lo la le lo la la. Pero tú estás loco, Norio. ¿Nosotros atracando un banco? ¿Y si me da un ataque de reuma en mitad del fregado? Pero si no tenemos nada que perder. Mi yerno y mi hija me quieren mandar a una residencia a las primeras de cambio. Tú vives solo y te quieren echar del piso. Sí, pero si nos pillan, vamos a la cárcel. ¿Qué va? Los viejos nunca vamos a la cárcel. Es un chollo. Hombre, visto así... Claro, si estamos en nuestro momento, no se hable más. Toma, póntela.
Una media, pero ¿cómo me voy a poner yo una media a mis años, hombre? ¿Qué es? En la cabeza, mameluco, en la cabeza. ¿Para qué? Para que no te reconozcan. No puedo. ¿Con las gafas? Pues quítatelas. Sí, hombre. Entonces no veo tres en un burro. Anda, trae las gafas, inútil. Espera, trae acá. Venga, ponte la media. Sí, espera, que es... Esto es... Vamos a ver. Claro. Ahora ponte la gafa. ¿Eh? Oye, pues muy bien. Sí. Es la que me lo enganche. Ya está. Bueno, y ahora coge la pistola. ¡Arriba las manos! Esto es un qué? ¡Atraco, Casimiro, atraco! Mira, yo esto no sé hacerlo mejor. A ver qué te crees. Han sido muchos años siendo honrado. Pero eso se ha acabado. Ahora grita conmigo. ¡Esto es un atraco! ¡Me cago en la leche! ¡Esto es un atraco! ¡Un atraco! ¡Me cago en la leche! ¡Un atraco! Joder, Casimiro. Con ese espíritu terminas dándoles tu cartera. Papá, ya estoy en casa. Hija. Buenas. ¿Se puede saber qué hacéis aquí los dos como dos pasmarotes? Viendo la tele. ¿Lucy está apagada? Bueno, pero es que Casimiro quería ver una serie de dibujos animados y yo un concurso. Ya, y... como niños. Por cierto, menuda perra se ha cogido Jaimito con su pistola. No la encuentra por ningún sitio. Vaya por Dios. Oye, papá, ¿tú has visto unas medias por ahí? Claro, como nunca sabe dónde poner las cosas, por lo bien que estaría yo en un apartamento en la manga. Desde luego, no tienes corazón, ¿eh? ¿Pero somos unos atracadores o no somos unos atracadores? Somos, claro. Pues si lo somos, ¿te acuerdas de aquellos obreros que estaban en el banco? Pues mira, mi plan es el siguiente. A ver, cuéntame. ¿Qué querrá? ¡Ay! Es que el Manolo tenía ganas de hacer manitas, tú ya me entiendes. ¿Qué arisca eres, hija? Yo no soy arisca. Yo soy cariñosa. Lo que pasa es que estoy harta de Manolo. Se cree que estoy tonta y yo no me chupo el dedo, ¿comprendes? ¿Y qué? ¿Has encontrado trabajo? Pues la verdad es que la cosa está difícil, ¿eh? Moverme me muevo. Aunque hoy estoy un poco depre, porque mañana trabaja Felipe todo el día y no lo voy a poder ver. ¿Y quién es Felipe? Joma, es que se ve que todo lo que te cuento no te enteras. Te entra por un oído y te sale por el otro. No. No, ¿verdad? ¿Quién es Felipe? Pues Felipe es el novio comisario que me he echado. Ay, ¿un novio comisario? Claro. Pues eso es mejor que encontrar un buen trabajo. Eso mismo digo yo. Uh-huh. Aunque la verdad, no me parece bonito que la novia de un comisario se tenga que buscar la vida, qué sé yo, vendiendo perritos calientes. Eso no está bonito. No sé. Oye, ¿qué tal el Manolo? Bien. Lo que pasa es que le tengo sometido a un plan. Porque no me fío un pelo de él. Hola, chicas. Hola. ¿Qué hay hoy? Uy, móndigas, guay. Albóndigas, se dice albóndigas. Eso. Oye, Tania, me alegro de que hayas venido porque quería saber si hay alguna novedad con el Manolo. ¿Novedad con Manolo? Pues sí. Mira, está hecho una caca. De verdad, Loren, como no le des de comer, ni beber, ni nada, ¿nada? De verdad, es que yo... ¿Cómo te pasas, eh? Si es que así te duran a ti los novios, menos que un caramelo en la puerta de un colegio. ¿No crees que estoy loca? No estoy loca. Lo que pasa es que el otro día le tiré las cartas y salió que había una mujer de por medio. ¡Ahí! ¡Diáfana! Y claro, tuve que ponerme en marcha. Tania. ¿Qué? Ven, Tania, ven. Voy. Querida, tú que trabajas con él... Sí. Dime la verdad, confiésame. ¿Has notado algo raro, eh? No, nada de nada. De verdad, ¿eh? No. Oye, te está llamando el Manolito. Claro, porque quiere la cena. Pues no me extraña, como está de pan y agua todo el día. ¿Agua de apio? Pues peor. ¡Ay, Dios! Cuanto más debilitado esté, mejor. ¡Qué desgraciado soy! Me voy a la calle a ver si me como un buey. ¡Manolillo, te traigo provisiones! ¡Sí! ¡Manitas de cerdo! ¡A las manitas! ¡Lo que más! Ah. Una, dos, tres, cuatro... ¡Te has puesto usted cinco y a mí solo tres! ¡Ay, celosillo! ¿Qué es esto?
Bueno, cómetela rápido, que llega la loba. ¿Qué le estás matando de hambre al pobre Manolo? Mis manitas son mis manitas y no me las toca nadie. Joder, ni que te hubiera dado un ataque de botulimia. Mujer, el agua de apio no es comida de hombres, es comida de jumentos. ¡Manolo! ¡Hala! Lo que más. Ma, yo no había terminado. Así que eras tú. ¡Eras tú, traidora! Dice, mira, Loren, yo insisto, ¿eh? Manolo tiene que alimentarse. ¡Mírale! Está hecho una caca. Pobrecito, tiene que comer. Y, además, es mi compañero de trabajo, ¿sabe? Y mañana se presenta en el banco la directora. ¿Qué directora? ¡Joder, la del banco, la Maripepa! ¡Ah, ¡Oh, la directora! Si ya sabía yo que había una mujer. ¿Lo ves cómo había una mujer? ¡Si yo lo sabía! El tarot no engaña. El tarot. ¿Tú has oído campanas? Es el algodón. Jaime. ¿Qué? ¿Sabes lo que me ha dicho el niño? No. ¿Qué? Que cree que ha sido el abuelo quien le ha quitado su pistola. Sí, mujer, para atracar un banco. Ay, déjate de bromas, de verdad. La verdad es que veo a mi padre muy obsesionado con todo eso de la manga. Y yo también. Es la edad. Precisamente por eso. Ya es muy mayor. Y hay veces que me pregunto si realmente él se siente feliz con nosotros. Últimamente creo que no mucho. La verdad es que a nosotros no nos costaría nada pedir un crédito. Y sería fantástico tener un apartamento en la manga. Bueno, para Jaimito sería maravilloso. Y también para nosotros. Y sobre todo para tu padre. ¿Sabes una cosa? ¿Qué? Creo que no es mala idea eso de tener un apartamento en la manga. Te quiero, mi amor. Ya hemos llegado. Espera. Chica, ayúdame. Dale allá. Ya está, tira para atrás. Ya está. Qué bien. Atento, Casimiro. En cuanto venga, nos metemos detrás de ellos. ¡Vaya mierda, monstruo! Pero es una vespa. Déjalo. Pero déjalo, que me ha dicho. Venga. ¡Qué mierda de moto! ¡Me ale! ¡Matándose a trabajar! ¡Pasa, Pepe! Vamos, chicos, hola. Que acabamos ya ahora mismo, ¿eh? ¡Venga! ¡Pasa, Pepe! ¿Qué, os queda para mucho o qué? ¡Hombre, yo creo que ya estamos acabando! ¡Pasa, Pepe! ¿Qué pasa? ¡Pepe! A ver, vosotros. Juego que consiste en tirar unas bolas y colocarlas lo más cerca posible de otra más pequeña. Tiene 7 letras, no tengo ni idea. Sí, 7 letras. Petanca. ¿De qué me suena a mí, Manolillo, lo de petanca? Es un juego muy divertido. Hombre, ¿verdad, joder? De la bola grande que le da a la chica. Señor, de las bolas. Efectivamente, sí, petanca. Sí, señor, muchas gracias, hombre. Petanca, Polo. Míralo. Benito, pásame el destornillador. Ciudad húngara al lado del Danubio. Esta va a ser... Señor guardia, ¿podría usted indicarme, por favor, dónde está el despacho de la señora directora? Es que le tenemos que repasar unos enchufes. Claro. Venga, acompáñenme. Sí. ¿Ah? ¡Berlín! ¡Ciudad húngara al lado del Danubio, Berlín! Parece mentira, macho. Esta gente, con lo mayor que es, sigue trabajando. Después dicen que España va bien. ¿Cree el ladrón? Que todos son de su propia índole y condición. Eso, pues mira, chicos, ya está. Solo queda grabar el código de desbloqueo, ¿sabes? ¿Y qué palabra ponemos? No digas más, la tengo. ¿Tú? No diga Berlín, que ya no la sabemos. ¡Ya! ¡Ay, no, espera! ¡Soma! ¡Espera! ¡Ya! ¿Ya está? ¿Qué ha dicho? Que lo quieres saber, ¿no? No te puedes decir porque es secreto. ¿Qué has dicho? Ay, sí, es secreto caótico, es secreto. Bueno. ¿Qué tal va esto, eh? Niquelao.
¿Puede usted introducirse en el tubo y comprobar la estabilidad de su susodicho tubo? Pues ahora mismo lo voy a hacer. Que tiene a los electricistas en el despacho. No, no, gracias. ¿Cómo ha dicho? ¿Electricistas? Que yo recuerde, no he llamado a ningún electricista. Andy, vaya a ver qué ocurre ahí. Discúlpeme, enseguida vuelvo. Manolo, que te traigo un bocata que te ha preparado mi madre. Que dice que no te mosques con ella, que te manda muchos besitos y que te espera en casa. Bueno, y creo que no se me olvida nada. ¿Por qué? ¿Qué es eso? ¿Tú? ¿Que se te olvida el bocata? ¿No? Bueno. ¡Oh! ¡Oh! He metido un código secreto. ¿Sí? A ver, ustedes. ¿Qué dice la señora directora que aquí no ha enviado a ningún electricista? Esto hay que solucionarlo por la vía rápida. Señor guardia, por favor, ¿quiere usted venir aquí un momento? Es que ahí hay una cosa extraña junto al enchufe. Mire, mire. Yo no veo nada raro, ¿eh? ¿Pero qué has hecho, Norio? Que yo no he hecho nada. Menudo golpe se ha dado. Ay, Dios mío, ¿qué va a ser de nosotros? ¡Calla! Que coopera al menos que el guardia. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Pues esperar. ¿Esperar a qué? ¿Y yo qué sé? Pues sí, es que... ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Anda que no! ¡Anda que no! Dan ganas de quedarse a vivir ahí dentro. Pues a mí me parece que ahí arriba falta un tornillo, ¿eh? ¿Un tornillo? Sí. Pero un momento. ¡Eh! A ver, si usted me permite que le introduzca la escalera en el tubito. Uy, perdón, perdóneme. ¿Eh? No, por Dios, a mandar. Usted a mandar, ¿eh? Atención, violación del protocolo de seguridad. Sistema bloqueado. Yo no he sido, ¿eh? Atención, violación del protocolo de seguridad. Sistema bloqueado. ¿Qué ha pasado? Ahí va, como mi madre los vea y se va al mar. No se acerque usted tanto a mí, por favor. Pues usted me contará cómo me alejo. Benito, sácame. ¿No decías que daban ganas de quedarse a vivir? Pues ahí lo tienes, un apartamento para dos. Uy, esto está todo bloqueado, ¿eh? A ver. Esto no se abre. Me cago en todo lo que se menea. ¡Qué barbaridad! ¿Qué? Oiga, señora, ¿qué? Procure no respirar muy fuerte, que mi amigo Manolo sufre de vientos huracanados. ¡Qué horror! Por favor, no se le ocurrirá. En lo absoluto, en lo absoluto. Cuando salga de aquí a ti sí que te voy a dar yo vientos huracanados. Oye, Benito, el código secreto, claro. Ay. ¿Dónde está? Mira, toma. Si no fuera por mí, estabais vendido. Tened cuidado con los deditos, que ahora se van a abrir las puertas. Berlín. Bueno, Berlín. Berlín no es Berlín. Berlín. ¡Ruega a Dios que nunca pueda salir de aquí! ¿Y el guardia? ¿Dónde está? Pues en su despacho. ¡Llámenlo inmediatamente! Ya voy yo. ¿Tú? ¿Y no te sabes más capitales? Hamburgo, Bremen, Lugo, Valladolid, Zamora. Bueno, pues, mientras que realizamos este breve recorrido turístico, pues usted tranquila, que quieto y yo... Ya lo voy notando. ¿Sí, no? Sí. ¡Manos arriba! ¿Pero tú de dónde has salido? ¿Esto es un atraco? Sí, hija, sí, un atraco o algo parecido. ¡Qué fuerte! ¡Es la primera vez que veo un atraco en mi vida! Oiga, qué nivel, ¿no? Con medias y todo. ¿No habrán visto por aquí al guardia?
¡Ostras! Atraco con friambre, se lo han cargado. Que no, hombre, que no, hija, que se lo ha hecho él solo. ¡Me cago en la leche! ¡Ayuda a Casimir a meter al guardia en el armario! ¡Nico, pero se puede saber qué es que faltaba! ¡Manos arriba! ¡Bueno, manos arriba! ¡Bueno, bueno! ¡Benito, esto es un atraco! ¡No se ha jodido Mayo por haber llovido antes! ¡Ya veo que es un atraco! Y decía el Manolo que aprendiera de ellos. ¡Uy! ¡Uy! ¡Permiso! ¿Qué le pasa? Bueno, que me ha dado ataque de reuma, yo lo sabía. ¡Clavó al jovencito Frankenstein! ¡Solo le falta ese pisco! ¡Tú! ¡Ayuda a esa a meter al guardia del armario! ¡Uy! ¡Lo han matado! No, se lo ha hecho él solo. Ah, bueno, si lo ha hecho él solo, que se joda. ¡Venga, rápido, rápido! ¿Qué le va a decir? Aquí no cabe este hombre, ¿eh? ¿Ah? Yo creo que le podíamos meter debajo de la mesa, ¿qué le parece? ¡Bien, deprisa, deprisa! Pero Benito, ahí se le va a ver entero. ¡Oh, ey! ¡Y que fueras tú la atracadora, ¿eh? ¡Qué leche! Bueno, un momento. Antes se vaya con su compañero. Sí. Pero, ¿dónde coño está el dinero? ¡Que yo qué sé! Anda, ponte la media y vámonos de aquí echando leche. Sí. Sí, que se ponga la media, pero creo que salir de aquí nanay del Paraguay. Porque hemos colocado un sistema de alta seguridad donde se han quedado enganchados el Manolo y la directora y no se puede salir. Sí, lo que nos faltaba. Voy a llamar a Felipe. ¿Tú qué estás haciendo? No, que la cría está llamando a Felipe González. No, en vez de ir a mi novio. ¡A eso! ¡A su novio! Que está liada con un comisario y la mujer lo quiere aprovechar en esta ocasión. ¿Cómo? Tú no llamas a nadie. ¡Venga, en fila! ¡Con las manos en alto! ¡Hala! ¡Venga! ¡No lo va, país de chapuza! ¿Tú te crees que con la edad que tienen chiquen mucho paro, joder? ¡Que no se mueva nadie! Esto es un... Joder, qué follón. ¿Qué es esto? Pues nos hemos quedado que era un atraco. ¡Eso! ¡Esto es un atraco! ¡Me cago en la leche! Coño, si es la directora. ¿Y a mí de qué me conocen? Oiga, ¿se puede saber dónde tiene usted guardar el dinero? Eso. A ustedes se lo voy a decir. ¡Menuda pareja de pringaos! ¡Un momento! ¡Pelín más de respeto con la tercera edad, señora directora! ¡Es usted una gorrona! ¡Eso es lo que es! Déjate que me está aquí. Venía el otro día a pedirle un crédito. Enséñaselo para que veas que es verdad. Aquí está, que vimos. A ver, mira. Efectivamente, pues a mí me ocurrió lo mismo. Le pedí algo blando para mi madre, porque la mujer está mal de los piños. Y resulta que no me lo quiso dar, con eso le digo todo, tome. Sí, no me extraña. Sí, venga, crédito. ¿Se va a seguir alargando durante mucho tiempo? Pues depende. O sea, hay atracos que sí. Hay veces que no tanto. ¡La policía! ¡A llamar a tu novio! Le juro que yo no llamo. ¡Me había cagado, Norio! ¡Me hemos cagado! La policía, por fin. Bueno, han llegado un poco pronto. ¡Despejen la zona! ¡Es peligroso! ¡Circulen, por favor! ¡Apártese, señora! ¡Es un atraco! ¡Han armado si tienen rehenes! ¡Parecen profesionales! ¡Quiero saber cómo está Manolo Jumilla! ¡Ay! ¡Manolo! ¡Manolo! ¡Ay, Manolo! ¡Esa es la del cilindro! ¡La maripepa! ¿Qué dice usted? ¡Manténgase alejada! ¡Son peligrosos! ¡Yo sí que soy peligrosa! ¡Quítese de ahí! ¡Ay, si ya lo decían las cartas! ¡Ah! ¡A todos los presentes! ¡Mírenlos ahí haciéndoselo con la mi madre! ¡Quítese, señora, que vamos a usar la fuerza bruta! ¡Yo sí lo voy a usar la fuerza bruta! ¡No me toque el arma! ¡Ay, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Que me acabo de enterar que hay un atraco! ¡Ah! ¡Un atraco! ¡Ay, mira, está la Tania ahí dentro! ¡Y mi Benito! ¡Es mi madre! ¡Salúdela con la pistola, que le hace ilusión! ¡Apártense, por favor! ¡Benito, hijo! ¡Que te traigo el bocadillo, que te lo habías olvidado! ¡Deténganse! ¡Tania! ¡Ay, qué nervio! ¡Benito! ¿Estás bien, hijo? ¿Estás bien? ¡Ay, apúrate la pistola! ¡Ah! ¡Mira, hija! ¡Ay, qué fuerte! ¡Lore! ¡Mira el Manolo cómo sufre! ¡Ay, Manolo! ¡Yo se mato! ¡Está un pelo! ¡Déjale golpear la puerta! ¡Pistola! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Papá! Honorio, mira quiénes están ahí.
¡Ostras, mi hija! Sí. ¡Jaime, Pilar! ¡Somos nosotros! ¡Mira! ¡Nosotros! ¡Padre! Me parece que no nos vamos a la manga. Tenía razón tu hija. Mejor nos hubiéramos dedicado a la petanca. 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 ¡Petanca! Reconocimiento de ¡esa control. Era la sistema palabra clave! ¡Berlín, Berlín, Berlín! ¡Que nadie se mueva! ¡Que nadie se mueva usted! ¡Contra la pared! Oiga, que los atracadores somos nosotros. Somos nosotros. Sí. Perdón. ¡Contra la pared! Pero, Felipe, ¿qué haces tú vestido así? Perdona, cariño, pero estoy de servicio. ¡Deje usted a mi padre! Señora, no se acerque. ¡Hombre, Rosalía! ¿Qué? ¿Sabes quién era el novio comisario de la Nico? ¿Qué? ¡El guardia este! ¡Anda! ¿Sí que estás, Felipe? Pues parece más un número que un comisario. Verás, es que yo... ¡Ay, fuera de mi vista, mentiroso! Venid, hijo mío, menos mal. Está bueno, vida mía. Manolo, cariño, te perdono. Vamos a casa, que tenemos que hablar. Y a usted mañana vengo y le pego fuego al banco. Usted, a ver si pone a régimen a su hijo. ¿Novio? O lo que sea. Fija, pedorra puta. Y aquí no se mueve nadie hasta que no se aclare esto. Esto está más claro que el caldo un asilo. Por lo menos para mí. Así que estos son los mangantes de la manga. Un momento, María José. ¡Mierdas de gabardina! ¡Nunca se quitan! Soy Jaime González, el yerno de don Honorio y abogado de este banco. Y creo que todo esto es un poco exagerado. Perdona, Jaime, pero yo soy la directora de este banco. Y aunque uno de estos señores es tu suegro, quiero denunciarlos por atraco a mano armada. Oiga, que mi padre no es ningún atracador. No se acerque, señora. Manuel Jumilla, pandero, albañil y pensador. Ven, quiero hablar contigo, por favor. Está muy buena, madre, pero muy mala. ¿Sí? Pero está muy buena. Mira tú que no sirvo para que este hombre me regala ahora esta gabardina, que ni es mi talla, ni me vale esto a mí para nada, ni nada, ni nada. María José, por favor, ¿no te das cuenta de que son dos pobres viejos? ¡Son dos atracadores! ¿Atracadores? Si van con la pistola de mi hijo y las medias de mi mujer. Mira, Jaime, no pienso seguir perdiendo el tiempo y no voy a parar hasta que los metan en la cárcel. Pero, ¡quítase de en medio! ¡Qué buena está y qué mala es la jodida! Pero, papá, ¿qué has hecho? Nada. Yo he tenido la culpa. Pobriños. ¿Qué te iba a decir? Que la policía dice que ¿qué pasa aquí? Nada, no hay nada que hacer, los va a denunciar. ¡Qué cabrita! ¡Es que me pone enfermo! ¡Estoy por cogerlo, macho! ¡Dios sí, Dios también! ¡Todo lo negro y...! ¡Bueno, el cartapacio de la Maripepa! ¡Ya ponete mano! ¡Voilà! A ver. Así que se dedicaba a esto. ¿Qué? Esta se va a enterar. Ya lo creo que se va a enterar. Abre el portafolio. Si es que tiene muy mala leche con decirte que yo le he pedido algo blando para mi madre porque la mujer tiene los piños jodidos. Y no me lo ha querido dar la tía guarra en el ojo. Levántate al jersey. ¿A qué? Aquí y ahora, levántate al jersey. Vámonos para afuera y ni pío. ¿Ah? No, es que decía, digo, a lo mejor como estamos tan excitados. ¡Ni pío! Usted afuera. Quería... Bueno, va. Otra que yo me sé, la tendrían que chironar. Porque efectivamente tenía tu razón. Está muy buena, pero es muy mala. Venga, despejando esto, vamos. Al coche. Y usted, señora, acompáñenos a la comisaría para poner la denuncia. Por supuesto, agente. Encantada. Si no les importa, nosotros le acompañamos también. Como quieran. Luego... Luego nada, se acabó. Sáquesela. Quítesela. Date prisa, que está cabreado. ¿Qué? Se quitan mal. Ahí va. Joder, qué mal se quitan las gabardinas. Vamos. He soñado que me cocea un caballo, yo qué sé. He sido yo que le he pateado. Se equivoque, joven. Le coceaba un burro. ¡Ah! Anda, Manolo, cariño, vámonos a casa. Vamos delante de nosotras. Vamos, chicas. Vámonos. Venga. Voy. ¿Qué te iba a decir, Manolillo? Lo mismo aquí tampoco cobramos. Aquí, en un banco, imposible. En lo absoluto. Bueno, la escalera. Dámela. Ahí, dámela. José, encajado. Atención. Violación del protocolo de seguridad. Sistema bloqueado.
Atención, violación del protocolo de seguridad. ¡Hamburgo! Sistema bloqueado. ¡Ámsterdam! ¡Cáceres! ¡Badajoz! ¡Toledo! ¡Larriel! ¡Cuenca! ¡Guagalán! Pero, cariño mío, yo estaba atorado porque me encontraba en ese momento prácticamente atorado en la cabina de la entrada del banco con esa mujer porque decía que faltaba un tornillo. ¡No te calles, Manoleto! ¡No te calles, que debe estar agotado del frotis que te has metido con la Amarín Pepa! Se está rifando una guaya y llevas todas las papeletas. No, Lorenz, de verdad. Es culpa de Benito todo, porque él se olvidó del código. ¡Ea! Bueno, ¿qué habrá sido de los viejos? No sé, pero mira que la han liado buena para irse a la manga, porque si aún fuera para ir a Coruña, pero a la manga. ¡Buenas! ¡Bueno! ¡Mira quién está aquí! Les acompaño en el sentimiento, ¿eh? ¿Cuántos años les han caído al final? Les han echado una buena reprimenda, pero al final les han soltado. ¡Qué bien! Y hay más noticias todavía. ¿Se acuerda del portafolio rojo? ¿Cómo lo voy a acordar? Yo estoy jodido de lo mío, pero de la memoria estoy muy bien. Quitando el pequeño lapsus que tuve. Bueno, pues resulta que la directora se había montado un banco particular con los clientes millonarios. La lista estaba en el portafolio. Ay, además, mi marido y yo hemos decidido comprarnos un apartamento en La Manga y mi padre y Casimiro ya están allí. Pero, ¿por qué compraron un apartamento en La Manga? Tenían que haberlo comprado en La Coruña. ¡Venga, leche! Se tiene que vender todo, hombre. Hay que dar trabajo a las constructoras, joder. Pues me alegro muchísimo, no solo por ellos, sino también por ustedes. Me alegro, no saben... Manolo, a ver cuándo me compras a mí un apartamento, aunque sea en La Manga. Bueno, yo te advierto que prefiero La Coruña, ¿verdad? Bueno, señores, hemos venido para agradecerles su colaboración. Y ya saben que están todos invitados a la playa cuando quieran. ¿Dónde? ¿Dónde? A La Manga. Se me olvidaba. El banco, para agradecerles su colaboración, le manda este regalo. ¡Dame! Todos los tontos tienen suerte. O sea, soy yo el que me quedo atorado con la tía y le daré este el premio, ¿verdad? ¿Una caja tonta? ¡Vamos, tonta! ¿Cómo va a ser esto? ¡Una tele! ¡Una tele! ¡Una tele! Seguro que es a todo color, con mando a las distancias y telesexos. ¡Manolo! ¡Ayúdame! ¡Se la enseñamos a mi madre! Si es que... no me apetece ahora, ¿qué quieres que te diga? ¡Ah, no te preocupes! ¡Si a mí no se me caen los anillos! ¡Ay, cuidado, Benito! ¡Oh! No, los anillos no, pero las televisiones... ¡Vale!